Esto también podría ser un tótem o una especie de figura sagrada. Bueno, como los moai. Como los moai. Mira, de hecho se llama Pachamama. Se borró el, ¿quién es el autor? Marta Colvin. Es que mira, si es muy bonito. En Chile hemos tenido grandes escultoras, fíjate. Lili Garáfulich, Marta Colvin, la excelentísima escultora Marcela Correa. Por ejemplo. Maravilloso. Oye, ¿y esto qué es? ¿Un solo bloque de una especie no, no de...? Creo que sea un solo bloque, yo creo que está... Ahí está pegada. Está unido ahí y allá. Pero a mí lo que me interesa de esta obra es que de alguna manera rescata una tradición escultórica muy americana, ¿cierto? Uno podría referir esto a un periodo que es como el periodo del brutalismo arquitectónico, ¿cierto? De estas especies de personajes mitológicos, de una América prehispánica, indómita, ¿no? Exactamente. Entonces, a mí me encanta. ¿Qué material es este y cómo se hace esto? Piedra y con un cincel así. Cincel. Tac, 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 tac. Claro, mira. Pero mira qué belleza. Entonces, si tú te fijas la composición, y mira cómo se asoman sus patitas. Unas patitas, sí. Ahora, pero evidentemente en términos compositivos tiene este plinto, ¿cierto? Yo sé que aquí hay un plinto también, pero este plinto... ¿Pero un plinto con pata? Sí, claro, es que compositivamente te estoy hablando. Ah, ya. Luego, efectivamente, el medio y luego un remate arriba. O sea, compositivamente sigue siendo muy clásica. Sí. No sé si me entiendes. Pero, obviamente, en términos expresivos y geométricos, es moderna por excelencia. Pero es una modernidad muy latinoamericana. Eso es lo que me gusta. Me encanta Marta Colvin.